en fines. Amén. ¿Usted sabe fines? ¿Hay alguien que sabe? No. Bueno, yo puedo explicar. Poco por explicar. Delante del trono podemos sentir su paz, su misericordia, su libertad, y podemos ver su luz como se brilla, y su gracia cuídanos. Podemos sentir su amor. Gracias le damos al Señor. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, le voy a invitar a que se ponga en pie y le vamos a dar este espacio a nuestro pastor para que nos esté presentando. Bien, muchas gracias. Pues, saludos que está sonido y que es la bendición. Aleluya. 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 Y así pueden sentarse, hermano. Gracias. Aleluya. Y bueno, es poder estar en su casa. Amén. Para nosotros una bendición. Estar acá, también le damos más por la mañana a todas las personas que nos visitan en esta noche. Gracias a Dios por Ernesto. Ernesto es un misionero, un siervo del Señor, un pastor también, un ministro, que vive en Finlandia, también anda con una familia hermosa en el Señor. Ya tuvieron a sus hijos sirviéndole también a Dios. Nosotros nos sentimos contentos porque hace años le conocemos a ellos, igual que Ernesto. Siempre han sido una bendición para nuestra vida. A sus niños, mismos chiquitos, Dios los trajeron. Y hoy vemos como ya le están sirviendo al Señor. Y es de mucha bendición. Dios bendiga a sus hijos, su familia, el ministerio también. De una manera poderosa. Entonces, el hermano nuestro vamos a estar presentando en un instante, pero antes de presentar en esto, quisiéramos cantar un coro para entregar este tiempo a esto. Amén. Ahora de la familia. Aleluya. Yo nos ponemos en pie para alabar a un Señor. Aleluya. Y así entregamos. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar en esta noche a nuestro Rey, el Rey y Señor de Señores. Aleluya. Vamos a decirle: yo te exalto, mi Jesús. Aleluya. Thank you.